A los amigos y seguidores de mi obra, les presento esta nueva exposición. Algunas obras nuevas, otras un poco más viejas, pero acá lo importante es que reúno un poco diferentes periodos y en cuanto a la pintura, en la pared derecha la pintura figurativa relacionada con la escultura, al fondo dos dibujos, algunos relacionados con la escultura, otros de figuración espontánea, y a la izquierda las pinturas abstractas. Así que voy a hacerle un pequeño recorrido, para la cual quedan cordialmente invitados a visitar esta exposición. Está abierto la galería aquí en Siquiares de la Juela, está abierta todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Observen ahí las pinturas figurativas relacionadas con esculturas. Aquí obras nuevas, más recientes. Esta columna también con cerámica, pieza cerámica. Seguimos viendo aquí algunas otras obras que realizaban diferentes momentos, pero en los últimos tiempos. Es obra muy reciente en realidad. Toda esta obra es de carácter figurativo, ya con algunas abstracciones, como la obra que estoy realizando últimamente, como son estos cuadros. Aquí alguna intervención de color en algunas esculturas, inclusive con algunos detalles hasta anatómicos en pintura. Aquí vemos los dibujos de expresión o bien figuración espontánea, que realmente son dibujos muy expresionistas. Utilizo un dripping de acuarela, de tintas, spray, y luego aplico acuarela. También aplico el dibujo para definir algunos conceptos o algunas figuraciones. Esta es una figuración, un dibujo más figurativo. Está arriba una acuarela, y hay un poco técnicas mixtas. Aquí volvemos a la figuración espontánea. Estas columnas, figuración, obra ya de mediano formato. Aquí la combinación del metal, las herramientas, con la escultura figurativa. Surfeando la tecnología, se llama esta obra. Esta obra, Amor y Pasión, una obra muy reciente, bueno, tan reciente como que la semana pasada la concluí. Y al fondo los cuadros abstractos, que son más que todo textura, color y forma. Son obras más, yo diría, emocionales, que no te narran una historia determinada, sino más bien te transmite emociones. Es un poco el objetivo. Esta obra familia también, que la hice muy recientemente. Los cuadros abstractos son técnica mixta, acrílicos con arena, mezclados con arena, otros polvos, texturas de diferentes materiales. Un poco de reminiscencia escultórica. Aquí está composición escultórica de hierro con la escultura propiamente. Esta escultura, que es un tipo de obra que he venido realizando últimamente, donde integro el muro, interactúa el muro con las figuras humanas, a veces traspasando el muro, que es un concepto ya que hace mucho lo vengo trabajando, pero que en este caso es más reciente esa definición que ha tomado.
Por aquí un recuerdo del Premio Nacional de Escultura 2018. Esta es mi galería aquí en Siquiares, donde está mi estudio y también está el jardín escultórico. Tengo alrededor de 80 obras en el exterior y pues quedan cordialmente invitados. La manera de llegar acá es muy sencilla. Estamos a 20 minutos de la sabana. Usamos la pista, la ruta 27, la salida del Coyol. Ahí está la rotonda. De la rotonda hacia Siquiares son 300 metros. Ya ahí a los 300 metros va una malla larga, color verde, y al fondo se ven el montón de esculturas grandes, así que no hay pérdida. También pueden buscarme por Google Map o Waze como Estudio Jardín Escultórico Edgar Zúñiga.